tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos de nuevo a una compra mensual de Mercadona. Bueno, como veis tengo todo por aquí preparado y voy a pasar a enseñaros. Creo que voy a empezar con los frescos que me han dicho que me los han puesto aquí y luego ya como vaya saliendo. Por aquí tengo el congelado y he pedido estos lomitos de salmón que los suelo hacer o en la air fryer o a veces en el estuche del leque al vapor con un poquito de soja y especias y sale muy rico. Luego también por aquí una bolsita de menestra de verduras congelada, que esta también sale muy buena así cocida. También una bolsa de setas para hacer risotto o para hacer arroz de secreto. Un par de bolsitas de carne para kebab, que las suelo hacer en plato con un poco de arroz integral, ensalada. También hago patatas en la air fryer, en fin. Una bolsa de arándanos congelados para los batidos. De patatas he cogido las de corte fino que suelo comprar siempre, que siempre las hago en la freidora de aire para cuando no me quedan patatas o porque son mucho más rápidas. Y también he vuelto a repetir con estas, que en el último vídeo como que se formó un poco de revuelo ahí. Bueno, si no os gustan, no pasa nada. A mí me han gustado, en mi casa han gustado a todos y hemos vuelto a repetir con ellas. Y por último esta bolsa de ensaladilla congelada, que nosotros la hacemos así cocida y ya está, pero no como para utilizarla para ensaladilla rusa. También he pedido un par de lechuga romana para la ensalada. Tomatitos cherry de los Dulcita, que no pueden faltar en casa, son los mejores. Este paquete de mejillones, que normalmente los compro frescos, es la primera vez que los compro así envasados limpios, pero es que los otros duran muy poquito y estos duran un poco más, tienen 5 días de fecha, entonces tenemos un poquito de margen para comerlos. He pedido albahaca, que han vuelto a traerla después de por lo menos casi 4 años que hacía que no tenían albahaca, y la verdad es que es una cosa bastante recurrente, yo la utilizo mucho y me alegro de que la hayan vuelto a traer. También he pedido esta picada de ajo y perejil, que esto lo que yo hago ahora mismo cuando termine de grabar, la voy a poner en un bote con aceite, toda cubierta de aceite, y eso lo dejo en la nevera dura hasta que lo acabas, y me viene muy bien para cuando hago algo de carne o algo de pescado, lo tengo siempre listo en la nevera. Por aquí tengo dos bolsas de pimientos tricolor, unos aguacates que estamos en temporada y están saliendo buenísimos, y una bolsa de zanahoria. Una tarrina de queso feta para las ensaladas, para hacerla con un huevo. En fin, tiene mil usos. También a veces le pongo a la carne de kebab así por encima de la ensaladita, le da un punto muy bueno. Una cuñita de queso parmesano que ya hemos gastado, lo compramos en Costco, así que tengo que volver a comprar. Por aquí también tengo un paquete de bacon, que esto lo utilizamos para cuando hacemos hamburguesa casera. Una tarrina de queso Philadelphia, un paquete de queso Abarty en lonchas. Y por aquí un paquetito de anchoas en aceite de girasol para alguna tosta o alguna pizza. He vuelto a repetir con esta masa de pizza que la compré el mes pasado y la verdad es que está muy rica y como nos ha gustado, pues he vuelto a coger otra. Por aquí un paquetito de 4 quesos rallados, unos sobrecitos de aioli y un paquete de mortadela de pavo con aceitunas. Luego he pedido este batido, que es de los que tienen de proteínas, es de açaí y plátano. Yo suelo hacer un smoothie, que por eso compro los arándanos, que es de pulpa de açaí, que la venden congelada en Veritas. Y también le pongo plátano, le pongo arándanos, si tengo fresas le pongo fresas. Y también le pongo zumo de naranja o agua cuando no tengo. Y bueno, que me sale muy rico, pero se queda muy frío. Entonces no me apetece de cara al invierno. Digo, bueno, voy a probar este a ver qué tal está, porque no está tan granizado. Entonces, bueno, de cara al invierno igual de vez en cuando, si me gusta, vuelvo a comprarlo. Un paquete de yogures griegos naturales, una barrita de mantequilla para alguna receta, un compango para hacer alubias. Contadme si habéis probado hacer como la fabada, pero con garbanzos, porque yo nunca he probado y creo que tiene que estar igual de bueno. Así que contadme a ver qué tal sale. Y por último de esta bolsa, dos pastillitas de levadura fresca. Por aquí tengo un paquete de cilantro que lo utilizo un montón. Luego por aquí tengo 4 pimientos, sí, 4 de estos italianos largos. Tengo también un par de brócolis, 4 calabacines verdes y unos cogollos de lechuga. Luego así de patatillas he cogido estos palitos que son como unos sticks de verduras, que los compré un día y bueno, sin más, están bien. Y luego una bolsita de nachos. Voy con los frutos secos, anacardos al natural, almendras al natural, pistachos tostados con sal, que estos tienen que ser así. Y por último, nuez al natural. Para mí, los frutos secos de Mercadona son los mejores. Por aquí también tengo un paquete de pan rallado y un par de cajitas de tapones para los oídos, para dormir. Un paquete de pan de molde blanco, una mallita de ajos, un pepino que está un poco
amorfo, unos cuantos plátanos y aquí hay peras y limones. En esta bolsa unos tomatitos de pera, un par de paquetes de servilletas, que estas son las que más nos gustan, un paquete de azúcar para hacer algún postre y dos paquetes de cola 00 de esta de Mercadona. Hay otro paquete como este. También tengo por aquí una cestita de mandarinas que tiene muy buena pinta, a ver qué tal salen. No suelo comprar las de Mercadona, pero bueno. Una longaniza de payés que la compré el mes pasado y nos ha gustado mucho. Una bolsita de manzanas, una mallita de cebolla roja. Y de charcutería llevo este paquete de jamón ibérico de cebo que cuesta 5,56 cortado a máquina. Y el que cojo siempre de lomo, también de cebo ibérico, 3,87. Para reponer un paquete de fil transparente, que ahora le han puesto el cortador este y la verdad es que va muy bien. También para reponer uno de aluminio, que no me quedaba. Un paquetito de pasta de esta de hélices. Un par de botes de garbanzo pedrosillano, de este que utilizo o para el hummus o si voy a hacer algo con garbanzos que no puedo utilizar los secos. Tres botes de melocotón de este en almíbar, entre comillas, porque no lleva azúcar, pero sí que es como un almíbar. Un par de latas de tomate triturado para hacer salsa de tomate o para añadir alguna comida. Una lata de aceitunas negras sin hueso. Un paquete de harina de maíz precocido que la quiero para hacer arepas. Hace muchos años que hice arepas y me salieron fatal, así que voy a volver a intentarlo. Desearme suerte. Un paquete de lentejas de esta pardina. También un paquete de salfina que no me quedaba casi. Este paquete de café que se lo he cogido a mi marido a ver qué tal le parece. No he comprado nunca café de Mercadona. Luego bolsas de basura, llevo un surtido. Llevo de las grandes, de estas de jardín para la terraza. Y de estas de 5 litros que son para la papelera del baño. Estas toallitas nuevas que ha sacado Mercadona que son agua. Que me parece que están hechas a base de agua, a ver qué tal. Dos docenas de huevos porque me han quitado el cartón de huevos de la L de 24. Han puesto uno que es de huevos de diferentes tamaños y no sé cómo será, la verdad. Si lo habéis probado me contáis a ver qué tal salen, supongo pues que más o menos igual. Un paquete de compresas de noche. Luego por aquí tengo estos colgadores que el otro día hice el cambio de armario en el vestidor y son para ponerlos allí. Un par de paquetes de toallitas de estas hidroalcohólicas para llevar en el bolso. Un paquete de arcos dentales, esto que también es para el vestidor, es el recambio de la humedad. Un insecticida que me gusta, este que tiene Mercadona porque no lleva perfume. Por aquí tengo una malla de cebollas dulces y también hay un saco de patatas de 5 kilos que no voy a levantar. Por aquí el fuet de siempre que no puede faltar. Y últimamente para las tostadas de por la mañana estoy comprando este pan que creo que es el de pueblo, así cortadito. Y la verdad es que nos dura bastante y está muy bueno. Luego por aquí tengo dos paquetes de quinoa de esta ya en vasitos que me va muy bien para cuando no tengo tiempo. Y dos de arroz integral que alguna vez lo he comprado seco, pero es que no me queda igual, así que compro este. Y también estas latitas de aceitunas negras en rodajitas. Una garrafa de lejía para el baño. El bote de suavizante que también siempre compro, del azul, que es el que más me gusta. Unas bolsas de basura del cubo normal. Un saco de percarbonato para la lavadora. Y estos sobres para el baño que hace un montón que no los he comprado. Luego tengo por aquí un paquete de papel higiénico suave que me quedan todavía del Costco, pero no me quedan muchos. Entonces voy a ir reponiendo. Papel de cocina de este que utilizamos en el carrito, que son unos rollos más pequeños. La caja de leche semi. Y ahora tengo por aquí el pescado que está preparadito, así que no lo voy a sacar mucho. Pero bueno, hay una dorada y una lubina. Y bueno, pues esta es toda la compra del mes. Os voy a dejar como siempre por aquí el total. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Chao.